recuerdo especial por los compañeros periodistas que han muerto desde el año pasado hasta hoy. Y son los siguientes: Julio Puente, Antonio Tarbay, Tenesor Suárez, José López Urquía, Pedro Santana Delgado, Juan Cubas Mateos, Estela Mari Torino, Manuel Eris, Arturo Escartín, Óscar García Guerrero, Marco Rodríguez, Margarita Sánchez Brito y Pepe González Núñez. Estas son las intenciones por las que vamos a ofrecer la Santa Misa por estos compañeros fallecidos. Este año, afortunadamente, ha sido menos que otros años. El año pasado, recuerden que fueron 18. Este año, la cifra ha bajado a 13. Gracias. Juntos como hermanos, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo,
para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor, al ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, les dijo: puesto que son un solo pueblo y una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del profeta. El Señor los dispersó de allí, por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende toda su acción. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. El Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban y Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tienen que temer. Se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, hemos leído, como otras veces hemos hecho, el texto de la Torre de Babel. La Torre de Babel, este relato, es el final de la primera parte del libro del Génesis. El libro del Génesis tiene una primera parte, los 11 primeros capítulos, que forman una unidad. En ellos se hace una reflexión creyente de por qué existe el bien, por qué existe el mal, las cosas son buenas, las cosas son malas,
por qué el mundo funciona como funciona, qué es lo que ha dado origen a este desastre, digamos. Entonces hace esta reflexión. El mundo ha salido bonito, precioso, limpio, de las manos de Dios, como un torrente precioso de hielo de vida, y en ese mundo el hombre ha recibido todo como un regalo para que lo cuidase. Y le ha dicho, puedes hacer lo que quieras, es esto lo que tienes que, en donde tienes que vivir y lo que tienes que disfrutar. Solo hay una cosa que no puedes hacer, es decidir tú lo que está bien y lo que está mal. Eso ya está decidido. Tú dedícate a descubrirlo y a vivir en sintonía con eso que descubres que está en la naturaleza. El hombre no hace caso y entonces vemos cómo se produce, hay un proceso de destrucción de todos los vínculos. El vínculo que une, como si fuera una armonía, un juguete precioso, armónico. Se rompe el vínculo entre el hombre y la tierra, el hombre y la naturaleza. Se rompe el vínculo entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos, entre los hermanos entre sí. Va creciendo esa ruptura, esa fragmentación de la realidad, y todo termina en este relato. Por eso es la frase conclusiva, no es solo conclusiva de este hecho de la Torre de Babel, sino de todos los capítulos. Y cesaron de construir la ciudad. Esa frase es como la moraleja final. Y cesaron de construir la ciudad. O sea, los hombres se dieron cuenta de que no podían construir la convivencia. No se trata de construir la ciudad en su materialidad de edificios. No, construir la ciudad, construir la convivencia, construir la familia humana. Y cesaron de construir la ciudad. Si recordáis el último capítulo del libro del Apocalipsis, que es el libro con el que se cierra la Biblia, presenta la imagen de una ciudad nueva, fuerte, bien construida, que baja del cielo y que tiene 12 puertas abiertas, 3 a cada uno de los 4 puntos cardinales, para que la humanidad venga de donde venga, pueda entrar. Entonces sería un poco el antigénesis, es decir, cesaron de construir la ciudad, Dios nos regala una ciudad construida, con puertas abiertas para que podamos ocuparla en fraternidad. Del primer libro al último de Génesis, de la Biblia, está el decurso de toda la historia de la salvación. Nosotros estamos en esa historia. Lo que sigue en el capítulo 12 es la llamada de Abraham. Dios llama a Abraham y le promete que de él hará un gran pueblo. Esto es, lo que los hombres no podían conseguir, Dios se lo propone. Voy a construir una nueva familia humana. Y entonces empieza, a partir de ahí, la construcción de esta familia, que va también a trancas y a barrancas, ¿no? Pero ahí empieza la construcción de ese pueblo, que será llevado a su plenitud por Cristo, que es el que funda y crea la nueva familia humana en la Iglesia, que es ya, de alguna manera, esa ciudad que Dios nos regala, abierta con 12 puertas para que entren de todos los pueblos, de todos los pueblos de la tierra. Es un poco el signo del desastre que los hombres construimos y el signo de la bendición que Dios quiere construir. Las buenas noticias, la buena noticia de que Dios quiere que exista esa gran familia humana. El día de hoy de los periodistas normalmente se aprovecha, pues, para, por decirlo de alguna forma, meternos con los periodistas, ver cuáles son las lagunas o las lacras o las cosas que los periodistas en su trabajo hacen para contribuir a este desastre de la vez. Y de,
decimos, ustedes los periodistas también tienen una parte en este desastre de Babel. Bueno, yo no quisiera abundar demasiado, ¿verdad? Que existen cosas. El año pasado tratamos, y el Santo Padre también ha estado tratando, el tema de las falsas noticias, las fake news. Pero que, bueno, pues, está el tema de las, no lo sé, de este periodismo antipersona, que a veces ves periodismo antipersona, yo le llamo, hay periodistas que van sembrando el campo como con minas antipersona, y además a veces enseguida ves de quién se trata, es como cuando está el cura predicando y uno dice de quién estará predicando, y se termina por saber de quién está predicando, por eso más o menos le llamo periodismo antipersona, como las minas antipersona, o tantas y tantas cosas que podríamos encontrar, y ustedes posiblemente los periodistas más que yo sabrían identificar en todo ese mundo de lagunas, la dependencia de la política, la dependencia de las de los poderes empresariales y económicos, la dependencia de los lobbies que presionan, todo esto saben ustedes mucho más que yo. Yo hoy quería, al revés, brevemente, sin muchas alaracas, llevar ese mismo tema al tema de la Iglesia. La Iglesia es una realidad que está, es una realidad preciosa, lo acabo de decir, que está diseñada por el Señor Jesús, está configurada por Él y en la práctica Él la mantiene viva con su Espíritu. Y es él que la acompaña, pero tiene una finalidad, solo tiene una finalidad. Es una finalidad que tiene muchísimo que ver con el periodismo. Es fácil deducir. La finalidad de la Iglesia es anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia, pues la finalidad de la Iglesia es anunciar la buena noticia. La buena noticia que tiene que anunciar la Iglesia no la tiene que anunciar solo con lo que dice. La buena noticia es Jesús. Y la buena noticia es la Iglesia. Y así como en la primera parte de esto no hay error, la buena noticia es Jesús. Cuando decimos la buena noticia es la Iglesia, ya nos echamos a temblar. No es buena noticia. En la Iglesia hay muy buenas noticias. Buenísimas noticias, pero en la Iglesia también hay no solo noticias falsas, sino malas noticias, malas noticias. En la Iglesia hay hermosas y preciosas noticias buenas, buenas y grandes noticias buenas, empezando por el martirio, por el testimonio hasta la muerte de tantos creyentes como hoy, ahora en el siglo XXI, están todos los días dando su vida por su fe en Cristo. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia desde el punto de vista de la fe. Es una mala noticia en lo que humanamente hablamos. Es una buena noticia que haya el testimonio de coherencia hasta el final. Y hay también noticias buenas, muchísimas, muchísimas. No de ese nivel, de ese grado de intensidad, pequeñas, de las que no saldrán nunca en lo que llamamos los medios, nunca saldrán en el periódico. Hay muchísimas buenas noticias de servicio, de entrega, en la vida pequeña, insignificante de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras parroquias, de nuestros grupos parroquiales, de tantas y tantas personas que el Papa llama los santos de la puerta de al lado, los santos de la puerta de al lado, es decir, el vecino que te da el testimonio de la santidad, el testimonio del servicio, del amor, de la entrega, en lo diario, los santos de la puerta de al lado. Estas son las buenas noticias, no van a salir nunca en los periódicos. Las de las muertes de creyentes todavía es posible que en estos o en aquellos medios salgan. Estas pequeñas, gran noticia de la entrega y del servicio.
Pero también tenemos que reconocerlo, que en la Iglesia se dan muchas malas noticias. Y ahora tenemos conciencia de que no son pocas, de que son muchas. Están las malas noticias de la mala gestión de la riqueza. Antes se fundaba la Iglesia porque tenía riquezas. Ahora mucha gente ha llegado a comprender que esto no lo podemos vender al primer millonario que nos lo compra. Pero sí que hay mucha gente que se pregunta si estamos gestionando bien la riqueza que tenemos, si sirve para el provecho de quién. Y advertimos, porque, como dice el Evangelio, nada hay oculto que no se llegue a saber, pues que esto ha ido a parar al bolsillo de este o esto ha ido a parar al bolsillo de aquel. Y estos son malas noticias en la Iglesia. No ya que tenga riquezas, sino que las está gestionando, las personas de Iglesia a veces no la están gestionando. Después están los abusos. Los abusos, como se dice ahora, de poder, de conciencia y sexuales. Que pensábamos que eran cuatro y son 4.000. Que pensábamos que eran poquitos, pero son muchos. Y estas son malas noticias. Y está la mala noticia de la incoherencia. Está la mala noticia de la incoherencia. Así como hay muchos santos de la puerta de al lado, también hay muchos incoherentes de la puerta de al lado y de mi propia puerta. Por eso, y esto sí que son malas noticias. La economía, los abusos y la incoherencia. Estos son malas noticias. Cuando la Iglesia tendría que estar para hacer buenas noticias. Por eso hoy es un día de reflexión, no solo para señalar a los periodistas lo que puedan tener, pues no sé, poco honesto, sino para señalar también a la Iglesia y que podamos decir que es necesario el periodismo que por una parte defienda lo que hay que defender, por otra parte señale lo que hay que señalar, pero también que sirva para exigirle a los cristianos una mayor coherencia, una mayor santidad. Que nosotros los creyentes, periodistas o no, podamos decir como San Pablo con él: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio para ser realmente lo que tenemos que ser. Buena noticia en el mundo. Esto es lo que el Señor quería y para esto nos ha puesto Él. Dios, nuestra plegaria por las necesidades de los que estamos aquí, las necesidades de los periodistas y las necesidades de todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por la labor de los profesionales de la comunicación que se distinguen por el servicio a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y a los valores evangélicos. Oremos. Acuérdate, Señor, de los periodistas que se encuentran en paro, que se hallan enfermos o impedidos. Te pedimos por los periodistas muertos y asesinados, por los que han sido secuestrados y por los que se han visto obligados a partir al exilio. Oremos. Te pedimos, Señor, que los medios de comunicación asignen cada vez más espacio a los hechos solidarios y que la prensa, la radio, la televisión y los operadores digitales traten con amplitud y atención la temática religiosa. Oremos. Escucha, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas junto a ti a los 13 compañeros de los medios de comunicación de Canarias fallecido el último año. Oremos. Te recordamos a Julio Puente, Antonio Tarbay, Tenesor Suárez, José López Urquía, Pedro Santana Delgado, Juan Cubas Mateo, Estela Mari Torino,
Manuel Ence, Arturo Escartín, Óscar García Guerrero, Marco Rodríguez, Margarita Sánchez Brito y Pepe González. Oremos. Te pedimos por los 80 periodistas que fueron asesinados en el mundo en el año 2018 por ejercer su trabajo, un 8% más que en el año 2017, según el informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras, a los que hay que sumar un número indeterminado de periodistas blogueros y colaboradores anónimos. Oremos. Acuérdate, Señor, de los periodistas de Canarias, de España y del mundo que nos precedieron en el ejercicio de la profesión y que a lo largo de su vida dieron y continúan dando testimonios de honestidad y rectitud ejemplares. Oremos. Señor, haz que la veracidad sea el primer mandamiento de todo periodista a la hora de hacer su trabajo. Ayúdales para que vivan su vocación como un servicio hacia la sociedad y no como un instrumento de poder capaz de intimidar injustamente. Oremos. Por las fechas que estamos, tengamos un recuerdo de la plegaria por la Jornada Mundial de la Juventud, la que ha ido el Papa a Panamá, y también por la unidad de los cristianos. Estamos en la semana del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Mira nuestra debilidad y socórrenos con tu fuerza. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, oh, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Haced esto en conmemoración.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Los que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, San Francisco de Sales, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, concédenos por estos sacramentos que hemos celebrado imitar en la tierra la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Gracias por el trabajo que realizáis, periodistas. Enhorabuena por la tarea que realizáis. El Señor esté siempre con vosotros y vosotros cerca del Señor. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.